¿Entrarla demasiado o no? Aquí hay otra casa también. Es que ahora ya no sé lo que voy a hacer ya.
¿Sabes tú que no sé yo el qué? Web. Al revés. Ahí la firma, porque si no, después no va a salir. El trapo también pinta. El trapo y otra cosa también. Mira. El agua gas.
Bueno, y ya me por ahí está la cosa. Bueno. Ah.
Ay. Tengo que simplificar bastante. Aquí lo que hace son unos planos estupendos con el trapo. Me he metido ahí a hacer jugando con los colores y tal, me quedé un plan tonto. Y ahora mucho de eso va a quedar, esos violetas y puñetas con los verdes. ¿Cómo ves el cuadro? ¿Ya ves por dónde seguir o qué hacerle? ¿O aquí qué? Me da la impresión que lo he solucionado bastante bien. Aquí. La parte de abajo. Bueno, hay que hablar que encontré el trabajar, pero estaba haciendo unas chorradas. Le he metido unas manchas verdes, le quitó todo fuera, le cogí el pincel. Ha quedado en parte del fondo, y estos colores nuevos, pero el fondo era ya ese otro. Sí, además aquí también tiene, ves. Bueno, de hecho, esa idea para partir de ahí de estas manchas. Dice, joder, voy a hacerle que coja fuerza aquí algo. Voy a meter el cizaí. Aquí no quiero meterle tanto, no quiero ahogarle este lado. Ahora te meteré ahí. ¿Eh?
Lo veo como una construcción. Algo así es. Construcción. Oye, en pictóricamente una construcción, pero si te pones a pensar, las pirámides las harían a ti también. Oye, para arriba, para arriba. Has hecho el armazón y ahora irá a todos los detalles, ¿no? Esto te digo, hay problemas, pero ahora yo creo que eso le va a ir bien. Bueno. ¿Qué le vas a hacer hoy? Pero si supiera ya estaba haciendo, pero... ¿Qué me es a todo esto? Las 12. ¿Eh? Las 12. Todavía puedes hacer un poco. Y en cuanto me agacho un poco, adiós. Thank you.
Necesito fuerza que me cago en la leche. Más mono todo que la leche de todo. A ver si va a soltar, que tengo que meter otro verde ahí. No, están ahora bastante parecidas a las del cuadro. Algunas no he tocado tanto, pero bueno. ¿A las del dibujo, dices? Sí. Sí, sí. ¿Has marcado la estructura que tiene el dibujo? Sí. Sí, señor.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece la nevada? Bonita nevada. Joder. Tarde, pero ha llegado. Tarde, pero ha llegado. Para inaugurar a Semana Santa. La Semana Santa y primavera. Me cago en la leche. Ah, joder. Ahora que me acuerdo. Ahí está manchado. Ya se estaba acabando, es igual. Voy a lavarme las manos porque si no me voy a terminar a hacer la... Que me están dando problemas de esa mierda.
Eso. La cambiamos. Sí, sí, sí. Que así para romper esos bloques así cerrados. Sí. Y hago esto. Y rompo con una mancha otro verde, o sea, ¿eh? Sí. Y si ya la verdad el dibujo. Rompes la línea esa. ¿Eh? Rompes la línea y no queda ahí un bloque, ¿no? Puede resultar. Bien. ¿Eh? Sí, sí. ¿En dónde? En la parte izquierda, de arriba. Esto eran árboles que había suelto, sí. Está en el otro cuadro.
No te creas, que mira, ese mundo se han quedado así. Bastante bonito es, ¿no? Un cuadro. No sé qué hacer. Ahí pone, aquí pone, como de aspersos, hay unos arbolitos, pone ahí, aquí. ¿No quieres ahora entonces trapos? ¿Eh? No, ahora no me hace falta. Bueno. A ver si a la tarde te recojo. Una sábana un poco rota ya tengo, sí. Que tengo necesariamente que comprar. Desde luego, ya has gastado trapos, ¿eh? ¿Todos en este cuadro? Bueno, os dejo. ¿Te vas, Encarna? Me voy. No hago nada aquí. Bueno, ver cómo va el cuadro. Eso es, eso es.
Bueno. ¿Ya basta por hoy? Sí, sí. Yo voy a estar haciendo lo mismo sin nada. Mañana otro rato. Ay, mamá. Demasiados ratos. Mira, mira estos días. Joder. Y me está aquí. O sea, y dejar de estudiar con la raya esa y aquí más claro ya. Romper un poco ahí. Como está ahí. Como tienes en el dibujo, ¿no? Sí, el clavo ese. Hay que aclararle también más claro, un tono más claro, pero. No sé, estos cálculos serían, no tengo ni idea. No sé, ahora está viendo esto, a ver qué. La parte izquierda esa. ¿Qué sé yo lo que es? ¿Desastre por qué? Joder, porque no me ha salido nada bien. He quitado esto, todo esto, he montado ahí. He montado aquí, peor. ¡Ay, Jesús! He cogido aguarras y limpio. Acá se limpia todo, ahí ha quedado sucio. Fuera. Pues. Yo sé yo qué hacer. Después he pegado esa mancha verde, ¿eh? Y me da casi ya que tiene más esto y más de todo lo de antes que toda la historia, no sé. ¿Esa de la derecha? ¿Eh? ¿La de la derecha? He pegado esas manchas ahora, sí. A ver qué tal va. Quiero decir, haciendo todo en ese plan y pueda que no sé, que igual le va. Sería otra cosa que ahí está. El dorado aquel también era bonito, pero. Lo hago colores planos. Fuera. Bueno, paciencia. Mañana será otro día, a ver cómo lo ves mañana. Mañana será miércoles o jueves o viernes, o no sé lo que es. Mañana o viernes. Tampoco se ha hecho nada ya. ¿Qué más da? ¿No tienes prisa? ¿Qué más da? ¿Que no tienes prisa? ¿Qué hora es ahora? Pues será cerca de la una. Pues ya has trabajado, ¿no? Sí. A la mañana he hecho algo y nada.
Le has hecho el cielo, ¿no? ¿Eh? El cielo tienes hecho. El cielo, hay una chorradita más de aquí. Bueno, el cielo está ahora ya en que queda. ¿Y ahora qué le tienes que hacer? Pero tengo que manchar, después ya vemos qué, pero... Aquí ya tengo ya bien marcado ya, después ya sobre eso haré. Oye, pues tienes tú. Por eso, que puedes sacar alguna idea de aquí, de algunos planos. Fíjate. Sí, es que... Aquí la borda... Esta no tiene que ser desde la otra. Bueno. ¿Qué daño? Mañana tienes trabajo ahí, haciendo las líneas de abajo. Ay, madre. Pero bueno, le va a costar. Bueno, es que es grande. Sé que a veces los cuadros grandes son los que son más fáciles para hacer, ¿no? Ya, pero bueno. Este tiene lo suyo. ¿Qué hoy has trabajado? ¿Eh? ¿Qué hoy has trabajado? Sí, he metido cuatro pinceladas, pero... Bueno, ya has cambiado todo esto de abajo, ¿no? ¿Eh? ¿Todo lo de abajo ya has hecho? No sé si de qué hacer o qué. No sé si pegar en rojos o qué pegar. En fin. ¿Qué, esto de abajo? Sí. Las líneas de lo de abajo que le has movido. Ah, sí, esta le he movido. Sí. Tenía para arriba y tal. Y la hilo se va bien. Sí. Y pues se daba por no evitar, por evitar todos los mismos colores, he metido esto, pero no sé, yo tengo que darle más fuerza. Está muerto. Vale, peor mala leche. Más mala leche tiene que haber ahí. ¿Qué, más rojizos? Más rojizos o más fuertes. Uh-huh. Los dos más fuertes. Y eso le voy a quitar también. Bueno. Pues mañana otro rato. ¿Eh? Mañana otro rato. Veremos a ver lo que haremos mañana. Ahora ya voy a empezar ya a meterle mano. En plan serio. Muy bien. Ahora, bueno, hoy no es día, pero ayer con sol pusimos, anteayer, y ayer... ¿Funciona? Sí, sí. ¿El filtro? Sí, ¿eh?
Hoy no hay tanta luz, pero bueno. Sí. Pero te difumina la luz. Bien. Y te evita reflejos. Además me han hecho en plan de una sábana con dibujos aquí, joder, leche. Muy bien, muy bien. Voy a empezar un poco aquí, a ver cómo hay manchas los verdes, pero bueno. Bueno, pero ya tiene otro colorido. ¿Irá bien o era mejor igual más bajos de color? ¿Más suaves, dices? Tampoco va mal así. Bueno, los verdes ya puedes solucionar después. ¿Eh? Que eso ya le puedes dar matices después si ves que no te va bien. El dibujo, o sea, las sopranos ya están bastante bien. Sí, sí, ya tienes marcado. Ahora, sí. Si es más o menos, ya veremos. Sí, pero esa luz dorada que le has dado a todo queda muy bonito, ¿eh? A eso voy. Que he perdido, entonces igual cabe jugar con uno de los planos estos, volver a aquellos colores. Como aquí hay planos de dos tonos, alguno de ellos volver al de antes. Bueno, ahora tienes para disfrutar. Yo creo que voy a hacer eso. Mancho todo y después. ¿Eso qué tal te parece esa solución de aquí? Sí, me gusta. Los planos ya tenías marcados, ahora le ha dado más color. Sí, quería ver cómo quedaba. Pero esa era bonito antes también, sí. Así, todo en el mismo azul. Se puede bajar de color los verdes. Quizás estas manchas más de arbolado, sí. Darle un color más definitivo para ver qué pasa, ¿no? Más suaves. Bien, bien, ya tienes trabajo para hacer ahí. Bonito ahora. Bueno, bueno. Ayer nada y hoy me he metido aquí a hacer algo de esto. Pero le has cambiado lo de abajo. Sí. Ya verás lo que queda. Esto voy a meter más o menos así. Ah, sí, sí. Ahí también le has cambiado la luz. ¿Eh? ¿Le has cambiado eso también? No sé si está bien o no. Sí, sí, sí. Aquí había hecho... Ahí me había quedado bonito eso, pero nada más. Un redondo. Ya. Yeah. Ese árbol de ahí. Sí, sí, sí. Pero después era otro estilo, otra cosa. Y por fin, cuando antes de irme, me metí estas rayas a la mierda y me fui. Sí. Y ahí sobre eso ando ahora, no sé qué haré. Ya veremos. Ya me toca un poquito el cielo ahora. He movido un poco y vale. Poca cosa, nada. Sí. He aclarado esto. Hay un poquito más. Esto. Sí, sí. He tocado un poco esto y vale. Lo que me está poniendo negro es esta zona. ¿Qué forma darle? El otro día toqué. Como estaban estos verdes muy fuertes. Sí, ya he visto que he dorado un poco. Ha dado más dorado, sí. Ahora, habría que mover esos verdes un poco sin ser tan planos. Ahí está. Estuve por hacer, era esta obra, cuando ya tenía que subir, estas rayas que hice por hacer allí. Pues, Igual también sí, pueden pero funcionar. Es que tampoco me venía del todo bien para lo que yo aquí veía. Y entonces corrí aquí. Pero claro, ahí hay que hacer algo. Yo ya tengo ya hace tiempo que estoy pensando así. Además es una masa que aquí va
comparando con los demás, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues ya le verás una solución, seguro, además. Hay que buscarle ahí. Al que me ha gustado es porque me rompe todo, es lo del clavo. Sí. Dios. He respirado cuando he visto eso. Joder. Bueno, pues mañana seguro que le ves una solución a eso. No te creas que es fácil, no, es, pero que tenga gracia, vaya. Claro. Sí, la tienes que ver. Tienes que ver. Igual para empezar y para joder la marrana, tengo que alargar esto y a ver qué pasa después. Sí, señor. Sí, señor. ¿Que sí? ¿Ya has visto? A ver. ¿Ya lo has visto? No, lo he visto claro, claro, porque... a ver... ¡Qué buena mar! No. No, ¿qué había visto yo aquí? Algo habías visto y se te ha ido. Y voy a lo mismo. Cago en la mar. Ya vemos. Cago en la mar. Había hecho un golpe después de que empezamos aquí. Ya se te ha ido. Ya lo verás, ya. Voy a hacer una cosa. Bueno, bueno. Mañana lo verás claro. Habrá que verlo, habrá que verlo.
Joder. ¿Has visto ya lo que hacer o no? Pues no sé. El otro sí, puede que también le vaya bien. Sí. Hacer diferentes placas. Metiendo más fuerza. Bueno, pues eso es una solución, ¿no? He hecho otra cosa. Y cuando tenía este problema se me ocurre leer ahí y dije, joder, estamos dos ya. O sea, que te ha llamado la atención que tiene el mismo problema que tú. Anda, igual que yo allí. ¡Qué desastre! ¿Pero qué has hecho de desastre? ¿Eh? ¿Por qué desastre? Porque es así. Leches. Es una mierda eso todo. ¿Qué le ves? Bueno, ¿con poca fuerza o qué? No sé lo que es. ¿Le has suavizado los colores de aquí abajo? ¿Eh? Que le has suavizado los colores de abajo, ¿no? Eso de abajo estaba mejor hace una hora. En fin. No sale mucho, pero bueno. Sí, ya sale, ya. El de antes. Tendré que dejar algún día que otro a que se seque. ¿A que repose? No, que se seque un poco, porque si no, estás trabajando el mismo sitio, no es la pena. Después de abajo te lleva. Ya esto, una vez que me he puesto, es igual. Voy a tomar más toques también. Antes también te vino bien dejar unos días descansar y luego te cogía bien el color. Lo que estoy haciendo ahí. Al carajo. Ya le verás. Ahora déjale descansar. Y el día menos pensado lo ves.
Bueno. Bueno, aquí le haremos un poco de fría. Y ya lo tienes dibujado. Algo así será. Voy a más a manchar. Esto voy a dibujar ahí. Bueno, de fondo lo voy a guardar. Pues, quedará una manchica bastante pasable. Sí. Y así descansas del otro, del grande. ¿Eh? Y así descansas del grande. ¿Cómo dices? Que así descansas del grande. Sí, si no, aquí necesita pausar el color bastante, si no, se va a apoderar del color de arriba. Le va a salir una cosita. Como que sí, como que no. Le voy a meter unos oros aquí, unos rojos también. Y ya. Pero el tío es un tío mañosico, que hace también, hace cantidades de chorradillas. Pero ves, esto también como tiene la vueltica, allá, después. Las escaleras. Me imagino que vive aún, no sé, y bueno, vive. ¿Cómo va? Haciendo chorra. Sí, por ahí. ¿Lo has hecho algo? Bueno, hoy he pintado. ¿Qué le has hecho? Oye, el viernes, sábado pasado, me parece que era el sábado, también hice algo. ¿Qué es eso del caserío? Estoy cambiando. Estoy haciendo más rápido esto. No voy a, aquí tengo que aclararle un poco, pero poco a poco
¿Y eso de la izquierda qué? ¿Eh? ¿Y eso de la izquierda? Vale. ¿Esto? Eso no he tocado. Eso estaba más fuerte, estoy suavizándole, no sé si tal cual, pero creo que voy a aclararle más. Pues bien. Bueno. ¿Y te coge bien la pintura? Hombre, no me coge muy allá, pero es que estoy pintando con pinceles más sucios que la mierda. Tenía que haber cogido. Ya han empezado las hormigas, si tienes. Todos esos hormigueros. Bueno, igual esa es la forma, mira. Esto, esto. ¿Dónde le dejas ver? Limpiando los colores va a quedar igual en ese plan. Has cogido el dinero, ¿verdad, José María? José María. ¿Eh? ¿Has cogido el dinero? Sí. ¿Has cogido el dinero para darle a San Miguel? Ah, sí. Ya tengo, ¿tú me has dado? Sí, ya has cogido, ¿no? Vale. Igual va eso, otro color. Ese no, ese está sucio, pero bueno. Me gustó mucho, pero hoy, ahí bajo yo le he dicho, ¿y hoy qué tal va el cuadro? Y dice, no sé, ahora ha empezado, me ha dicho. Pues ya le decía, alguna vez le harás. A mí estos, los árboles de estos me vinieron cantidad, y este que me estaba jodiendo la manta porque me subía, joder, ahora me ha venido. Bien, bien, sí. Joder, eso me ha quedado redondo. Y eso de arriba está muy bonito también. Esto no, esto he hecho. No, eso no, esto. Esto estaba haciendo ahora, hace poco he hecho, ¿no? Sí. Y eso ni nada, ni nada. ¿Y le has quitado los árboles de arriba también? Eso voy a darle aquí, ¿eh? Aquí. Ah, sí, sí. Pero no ahí, aquí. Ahí, ah, vale, vale. Este rincón ha quedado muy bonito, sí. ¿Y esto lo tengo que trabajar ahora? Esa parte, sí. Y eso, los muros planos, pero voy a moverlos un poco de color más alegre. Sí. Tampoco está mal así, pero voy a marcar un poco más. Como decías, has oscurecido los planos. Sí. Y queda bien, sí. Bueno, sí. Pero es que el martes hice esto. Y este, joder, me salió redondo. Y te quedaste a gusto, contento. Joder, mira esta. Joder. ¿Sabes qué de fiesta estaba? Qué feliz estaba el hombre. Qué alegría cuando te sale algo bien, ¿eh? Qué feliz. Ya decía, para estar así ya le puede durar... Que para estar como estabas el martes, ya te puede durar este cuadro mucho tiempo, total. Y hoy estaba haciendo aquí, he subido y me dice, ¿qué has hecho? Y dice, poco y mal. Y dice, vale, hombre. Bueno. Pero lo que disfrutaste el martes, ¿qué? ¿Eh? Lo que disfrutaste el martes... Sí, aquel día me salió, joder. Para el comí y volvió aquí otra vez. Para seguir. A gusto. Esto cambió completamente. Joder.
Bueno, la has cambiado, ¿no? ¿Eh? Le has cambiado esa parte izquierda. Sí, esta parte tengo que hacer aún. Sí. Después algo tocaba ahí. Hombre, en principio tendrás que definir un poco más esos sí, árboles, ¿no? Voy a hacer, pero me da la impresión que tendría que hacer en plan cesanesco eso. Unas pinceladas ahí. Pues bien, ¿no? Sí. Lo de la parte de arriba, de la izquierda del caserío, también ya has hecho. Aquí no, bueno, aquí esto no tocaba, esto ya había hecho esto, yo esto he hecho ahora. Ya, pero no había visto así. No había visto eso yo. Este se iba a la mierda. Por ejemplo, estos trozos así, esto de aquí, ya le va, no sé. Sí, le va bien, sí. Y todo ha cogido una luz dorada muy bonita, ¿no? Sí, eso está bastante agradable, sí. Sí. Y entonces esto abajo tiene que pedir otra cosa. Otra cosa, que sea otro modo de expresar ahí. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno. O sea que acabado ya. ¿Eh? Acabado este. No, acabado, pero bueno. Bueno, acabado. Hombre, ahora hay unas choradicas, una manchica que tengo, el portillico este, una chonada. Ya. Ya está. Sentencia. ¿Se puede dar la sentencia ya? Pues, ya he dado el trabajo. Bueno, pero me ha divertido, eso tengo que decir también.